Jiménez, la directora de Turismo Departamental Jennifer Hernández y la secretaria de Desarrollo Económico de la ciudad Ibagué, Nayru Romero. Esperamos la llegada de la alcaldesa en un ratito. Ustedes saben cómo es el tráfico de Bogotá. A toda la comitiva de Tolima, bienvenidos. Toda la comitiva de la ciudad de Ibagué, así como a los periodistas de la región, de la alcaldía y, por supuesto, a toda la prensa nacional que nos acompaña hoy e internacional que vienen a estar con nosotros para conocer el Tolima, corazón de los Andes, y para descubrir Ibagué. Una vez más nos encontramos en el marco de la vitrina turística de ANATO para mostrar las bondades turísticas del departamento del Tolima y de su capital Ibagué. En esta ocasión hemos preparado un stand lleno de experiencias y sorpresas que reflejan la riqueza de esta hermosa región de nuestro país. Sin más preámbulos, disfrutemos del abrebocas de todo lo que ustedes disfrutarán durante estos tres días. Bienvenidos. A continuación, escuchamos el saludo de la directora ejecutiva de Cotelco Capítulo Tolima y Alto Magdalena, Zulma Barrios, quien este año lidera la presencia del departamento y su capital en ANATO 2024. Muy buenos días para todos, gobernadora. Aquí, qué rico tenerla, secretaria, doctora Fabiola, doctora Naidú, desde la alcaldía municipal, nuestra directora Jennifer, todos ustedes, nuestro director de turismo Jairo. De verdad, qué rico tenerlos aquí, compartir este momento. Voy a hacer lo más breve posible, procuro no hablar mucho en estos espacios para que nuestra gobernadora y nuestra secretaria de Desarrollo Económico de la alcaldía tenga su espacio. Gobernadora, fue un reto, y también doctora Naidú, hacer ANATO por tercer año consecutivo. Es un ANATO que desde Cotelco y desde nuestra junta directiva nos llena de mucha satisfacción, de mucho amor, de poder poner en valor ese trabajo realizado. Es un trabajo realizado con todo el equipo, no solamente de Cotelco, sino ese equipo divino que es Dios, que le doy gracias por estar en este instante aquí. Ese equipo de la Gobernación del Tolima que nos ha apoyado incondicionalmente, Mauricio ha sido un clave en este proceso, muchas gracias, es un trabajo incansable, maratónico. Todo su equipo de secretarios de Hacienda, Contratación, muy pendientes de todo, y sin duda alguna con la doctora Joana igual en la alcaldía municipal. Un secretario de Cultura haciendo esta puesta en escena, haciendo todo este trabajo súper lindo, súper bonito para traérselos y entregarlos. Cada una de esas rutas turísticas que hoy tenemos basadas en la marca Tolima, corazón de los Andes, y Descubre Ibagué, está el corazón más hermoso que tiene nuestro departamento y nuestra ciudad. Esos prestadores turísticos que tienen cada uno, esos productos maravillosos que vamos a vender y que vamos a ofertar aquí. Tenemos también esa oferta que estamos promocionando a través de esa campaña digital que estamos haciendo también liderada desde la alcaldía municipal, con todo ese apoyo del equipo de comunicaciones, de Juan David, de Santiago, todo ese equipo trabajando fuertemente para que ANATO sea un éxito. Haciendo parte de este equipo por primera vez, tenemos a Camilo, nuestro influencer invitado, que qué rico que hayas puesto los ojos en este departamento tan bonito. A Obando, a mi querido amigo Truman, que nos ha acompañado en este proceso de ANATO 100% junto con su esposa Ani, para que cada una de esas vivencias que vamos a ver en realidad virtual y en la zona interactiva se pueda disfrutar. No tengo nada más que decir que muchas gracias a ustedes por estar aquí, por escuchar que este departamento se sigue posicionando, este departamento que trabaja en equipo, con amor, con cariño, para ustedes, para que visiten y disfruten ese turismo en naturaleza, ese turismo aventura, ese turismo cultural, esa oferta de alojamiento, gastronomía, en cada uno de los rincones de este municipio. Y que sin duda alguna los invitamos también para que vean ese despliegue que tendremos de esos 50 años de nuestro festival folclórico, que hemos trabajado y que hemos querido siempre brindar. Eso es importante para nosotros. Un abrazo enorme, inmenso. No tengo nada más que gratitud para todos. Gracias. Zulma, muchas gracias por esa pasión por el turismo y ese trabajo de siempre. Departamento de Tolima se encuentra la capital musical, Ibagué, con más de 500.000 habitantes y una oferta completa de servicios para una vida cómoda. La ciudad destaca por su rica herencia cultural, su condición de ciudad universitaria y la presencia de diversos museos y teatros reconocidos. Sus atractivos turísticos son abundantes, desde el imponente Cañón del Corazón
incansablemente por recuperar la confianza en lo público. Queremos ser la segunda casa de los colombianos. Ibagué es y será para todos. Bueno, innumerables las actividades que podemos realizar en Ibagué. Una linda invitación de la capital del Tolima que nos dice, descubre Ibagué. Y este es el abrebocas para que escuchemos en este momento el saludo de la Secretaria de Desarrollo Económico de la ciudad de Ibagué, Nadine Romero. Buenos días para todos, invitadísimos a descubrir Ibagué, porque descubrir Ibagué es naturaleza. Tenemos unas reservas naturales hermosas, pero también descubre Ibagué es emocionante, porque tenemos una ciudad de deporte, tenemos una también descubre Ibagué capital musical, porque en Ibagué pueden encontrar también la cultura y la música en una sola ciudad. Entonces, como Tolima es corazón de los Andes, Ibagué es el corazón de Tolima. Los invito a todos para que puedan disfrutar de este Descubre Ibagué. Bueno, muchísimas gracias. A continuación, seguimos ya con un espectacular video sobre el Tolima. Diverse regions of Colombia, the land of the fire, the glaciers, the water, and the wind. I want you to visit me. I want you to get to know my roots, to travel my valleys and mountains. I want you to visit me. I'm the land of coffee and its best cups. The land of the colors and the flavors of each one of my fruits. I want you to visit me. I'm Tolima. Visit me.
A continuación, escuchamos el saludo oficial de la gobernadora del departamento de Tolima, Adriana Magali Matías. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Yo primero que todo quiero darle infinitas gracias a Dios por permitirme estar con ustedes acá, sintiendo ya todas estas emociones, iniciando este día que sin duda alguna va a ser espectacular para mi departamento y para cada uno de los tolimenses. He tenido todo un encuentro de emociones en este ratico que he estado aquí, como creo que lo han tenido todos los tolimenses también. Y es que esto es Tolima. Tolima es música, Tolima es cultura, Tolima es deporte, Tolima es naturaleza, Tolima es corazón de los Andes. Y eso es lo que queremos decirle hoy a Colombia y al mundo entero, que somos corazón de los Andes y que los estamos esperando a todos allá en nuestro departamento. Además, con una connotación muy especial. Yo creo que el Tolima hoy vive un momento único, y un momento único porque el único departamento de este país donde hay una gobernadora y hay una alcaldesa de capital es el departamento del Tolima, y eso nos debe hacer sentir orgullosos absolutamente a todos, porque lo vamos a hacer muy bien por nuestro departamento. Yo voy a tomarme aquí la palabra de mi alcaldesa y de la gobernadora, porque estamos trabajando las dos unidas, articuladamente, pensando solamente en el desarrollo de la región. ¿Llegó la alcaldesa? ¿Sí? Ah, bueno, entonces ya no me tomo la palabra de ella porque dejo que ella se exprese ante ustedes. Pero esto es para demostrarles que cuando ella no esté, pues voy a estar yo y voy a hablar en nombre de las dos. Y cuando yo no pueda estar, pues va a estar ella y va a hablar en nombre de las dos también. Yo quiero decirles que primero reconocer, Zulma, todo el trabajo que tú has hecho, porque esta participación en ANATO sea todo un éxito. Reconocerle a la secretaria de Turismo de la Gobernación del Departamento, a los directores, a la Secretaría de Desarrollo Económico y a todo el equipo de la Alcaldía también de Ibagué por ese trabajo articulado que se ha hecho y que sé que tendrá unos muy buenos resultados. ANATO no solamente debe ser una vitrina, sino que ANATO debe ser una oportunidad de negocios para todos, y eso es lo que queremos demostrar ahorita en esta feria de ANATO en la cual vamos a participar. Tenemos 28 expositores, 60 emprendedores de misiones exploratorias de 22 municipios del departamento con ideas de negocio en turismo, y quisimos que este año la participación en ANATO fuera diferente también, con un ingrediente adicional, y es la formalización. Tenemos muchos operadores turísticos y gente que es emprendedora en materia de turismo pero que no se ha formalizado. Entonces quisimos que la participación de quienes van a estar hoy en ANATO no fuera solamente de aquellas personas o emprendedores formalizados, sino que también vinieran los que no están formalizados para que se animen a formalizarse. Y por esa razón es que tenemos 150 también emprendedores que van a venir y van a participar además de la feria de ANATO. Con una noticia muy buena, y es que nosotros pasamos de tener 3.000 a 8.000 operadores turísticos en el departamento del Tolima, y eso nos alegra mucho porque lo que significa es que la apuesta por el turismo en el departamento va a ser muy grande. Nosotros la tenemos dentro de nuestros pilares, un tema de innovación y turismo, y ustedes se van a dar cuenta en el stand que tenemos del departamento del Tolima, donde vamos a tener realidad virtual, donde ustedes van a poder estar en cada uno de los sitios que aquí les mostramos y les evidenciamos en este video. Entonces, la invitación es a que nos acompañen en nuestro departamento, porque el Tolima y Ibagué son músicas, culturas, destino, deporte también, y en esa apuesta estamos trabajando con nuestra alcaldesa, haciendo una apuesta muy seria en materia de conectividad. Y cuando hablo en materia de conectividad es que estamos haciendo una apuesta fuerte también para que tengamos el aeropuerto Perales con más aerolíneas, para que tengamos el aeropuerto Perales con muchas más frecuencias de vuelo, que tengamos allí en Ibagué para recibir a todos nuestros visitantes. Y para eso vamos a tener una mesa de conectividad el próximo 1 de marzo, donde vamos a llegar a todos estos acuerdos con la aeronáutica civil y con las diferentes aerolíneas de nuestro país. Pero además de eso, también decirles
que estamos haciendo una apuesta muy grande por el producto turístico que hoy tenemos en el Tolima, que es Tolima Corazón de los Andes, y los 6 subproductos que enmarcan todo el turismo del departamento del Tolima. Y cuando hablo de los subproductos me refiero a Explorando la Historia, a Tolima Suena a Música, Por el Cielo de los Andes, con un tema de aviturismo muy importante, El Oro, Oreja y Amarillo del municipio de Roncesvalles, de un Magdalena místico y de un Tolima divertido. Estos 6 subproductos recogen toda la oferta que nosotros queremos tener en el departamento. Una oferta en materia cultural, una oferta en materia de turismo religioso, una oferta también en agroturismo, donde queremos apostarle también a ese tema que es supremamente importante. Y de ahí que traiga el ejemplo que ahorita acá lo estaba hablando con uno de ustedes, y es el tema de los cafés especiales dentro de una gran apuesta que estamos haciendo en el departamento del Tolima, y que no queremos solamente que sea la producción del café ni que tengamos solo la escuela de café, porque vamos a tener por primera vez en nuestro departamento la primera escuela de café, donde cada año vamos a llevar a 1000 jóvenes a que se especialicen en tema de café, sino que además ese tema del café se venda como una experiencia y esté unida al tema del turismo. Entonces, con esto, para decirles y significarles que estamos haciendo una apuesta muy grande en materia de infraestructura para poder fomentar el turismo, que estamos haciendo una apuesta muy grande en gastronomía. Ya nos aprobaron en nuestra Universidad del Tolima el programa de gastronomía y vamos a empezar a implementarlo en el departamento dentro de una gran apuesta en materia turística, apostándole también a la certificación de operadores de turismo en sostenibilidad, y tenemos 40 operadores ya certificados en turismo sostenible, y eso también es muy importante para nuestro territorio y para nuestro departamento. Y bueno, no podría dejar de hablar de nuestro plato insignia que tuvo un reconocimiento por ser el mejor plato elaborado con carne de cerdo en el mundo, y fue reconocido precisamente por Taste Atlas, esa plataforma gastronómica especializada del mundo que reconoció la lechona como el mejor plato elaborado con carne de cerdo. Entonces, cordialmente invitados, a agradecerles a todos ustedes porque estén aquí, y Tolima es Corazón de los Andes y Tolima soy yo. Muchas gracias. Quisiera que Jennifer y nuestra secretaria reforzaran un poquito, la directora de turismo, en toda la apuesta que estamos realizando. Muchas gracias, gobernadora, y a todos ustedes por estar hoy presentes, por visibilizar el departamento, y como lo ha mencionado la gobernadora, pues nuestro departamento es un departamento con una diversidad muy grande en materia de cultura, en materia de turismo, en materia de gastronomía. Y esta mañana también me preguntaban qué sitios hay para visitar en el departamento. Y en el departamento, desde el sur del Tolima hasta el norte, tenemos una gama de productos muy compleja y muy diversa. Entonces tenemos también en Melgar un turismo ya un poco más desarrollado, más avanzado. Norte del Tolima, por supuesto. Y estamos apostándole, gobernadora, también a un turismo en función de la conservación del medio ambiente. Lo hemos trabajado ya, nos hemos reunido también de manera articulada con los diferentes entes que controlan el turismo, porque necesitamos a nuestros visitantes, pero necesitamos que entre todos cuidemos la naturaleza que tenemos. Le hemos apostado a trabajar corredores estratégicos, turismo, con turismo y cultura en esos corredores, pero esa cultura enmarcada a la conservación de todo lo que tenemos. Entonces, todos cordialmente invitados, y en todos los municipios de nuestro departamento tenemos que mostrar, tenemos que decirle a nuestros inversionistas: en el Tolima hay cultura, en el Tolima hay música, en el Tolima hay sitios por visitar, y pues es un paraíso imperdible. Como su nombre lo indica, estamos en el corazón de los Andes, es una región estratégica en el centro del país. Entonces nos pueden visitar del norte del país, del sur, del suroccidente,
y en cualquiera de los municipios que quieran ingresar van a encontrar mucha diversidad y mucho por ver y por enamorarse de este departamento. Buenos días para todos. Estamos felices de tenerlos hoy acá presentándoles nuestro Tolima Corazón de los Andes, presentarles Descubre Ibagué, todas estas apuestas en las que ustedes van a tener la oportunidad de vivenciar desde nuestro stand. Contarles que vamos a tener un escenario interactivo, vamos a tener una apuesta muy sensorial, van a disfrutar de los sonidos a través de las aves, van a disfrutar de los sabores a través de nuestra gastronomía. Vamos a tener un chef también que nos va a contar en nuestro stand todo lo que tiene que ver con este maravilloso mundo de Su Majestad la Lechona. También queremos contarles que vamos a tener un show de barismo, contarles que nuestros productos con denominación de origen van a estar presentes en este gran stand Tolima Corazón de los Andes de Descubre Ibagué. Vamos a tener en este show de barismo nuestro café especial de Planadas, entre otros cafés especiales que son orgullo para el departamento del Tolima. También contarles que tenemos nuestras vasijas negras lisas de la chamba y también vamos a tener el arroz de la meseta. Son esos tres productos orgullo tolimense que son que tenemos con denominación de origen, pero también contarles que se viene un cuarto producto y que viene trabajando por esa gran apuesta y es el mangostino. Entonces, vamos a encontrar en este stand un maravilloso espacio donde vamos a activar también los sonidos, vamos a activar, vamos a tener una apuesta folclórica, contarles que este año tenemos... celebraremos los 50 años del Festival Folclórico Colombiano, así que están cordialmente invitados también para que nos acompañen en el mes de junio para que vivan esas maravillosas fiestas que integran todo el folclor de nuestro país. Entonces, esperarlos, tenemos unas altas expectativas en ventas realizadas para nuestro departamento, en contactos efectuados, en poder trabajar en articulación con todas esas instituciones en torno al turismo. Ayer participamos del encuentro de autoridades turísticas del país y pues también son grandes apuestas en agenda que tendremos desde nuestro stand. Invitarlos a que vivan en Tolima, a que vayan a nuestro stand, a que conozcan todo lo que tenemos para ofrecerles. Gracias. Muchas gracias. Queremos que ustedes se lleven un pedacito de nuestro departamento y que se lo lleven y que se sientan también, obviamente como nosotros, muy orgullosos cuando estén degustando cada uno de estos productos. Y quiero que se lleven esta lechona tolimense, catalogada, vuelvo y lo reitero, como uno de los mejores platos, el mejor plato elaborado con carne de cerdo del mundo. Entonces quiero que se la lleven, quiero que se lleven nuestro arroz con denominación de origen de la meseta de la ciudad de Ibagué, también muy orgullosos nosotros con nuestro arroz con denominación de origen, como lo dijo Jennifer, tenemos las vasijas de la chamba también con denominación de origen, el arroz, y estamos trabajando para que el mangostino de Mariquita también tenga su propia denominación de origen. Quiero que se lleven el café, nuestro café especial que estamos hoy produciendo en 32 de los 47 municipios de nuestro departamento, café por el cual estamos haciendo una apuesta inmensa en el departamento de Tolima. Y quiero que se lleven también nuestro producto insignia Tapa Roja, aguardiente rosado. Estamos haciendo una apuesta inmensa. Esta botella tiene un gran significado y ustedes se van a dar cuenta. Inspirado en los ojos de nuestra región y quiero que prueben este aguardiente, es el mejor aguardiente que hay en el mundo entero, hecho en nuestra fábrica de licores del Tolima, que vamos a sin duda alguna a tener unas grandes ventas este año y una gran promoción de nuestra fábrica de Tolima. Fábrica de licores del Tolima, porque vamos a sacarla adelante. Entonces también quiero que prueben nuestro aguardiente rosal y que con todos estos productos se lleven en su corazón el departamento del Tolima. Muchísimas gracias. Muchas gracias.
Les comento que la alcaldesa todavía está un poquitito lejos por el tráfico, pero mientras tanto vamos a continuar con tres invitados especiales que nos van a contar un poco sobre sus experiencias turísticas en el Tolima y su capital Ibagué. Invito adelante a Camilo Duque, uno de los creadores de contenido de viajes y turismo más reconocidos del país. Ernesto Obando, reconocido fotógrafo de naturaleza y conocedor de la biodiversidad, que ha recorrido muchos destinos alrededor del mundo, y un enamorado de la belleza natural que ofrece el corazón de los Andes, el Tolima y por supuesto su capital Ibagué. Invito también a Truman, otro amante del turismo de la naturaleza y la fotografía, conocedor de los rincones más hermosos del departamento. Bienvenidos. Muy buenos días para todos. Buenos días, doctora Manali. No se oye. Muchas gracias. Yo soy David Bejarano, más conocido. ¿Está apagado? No, sí se escucha. Bueno, acércalo bien. Hay que hablar más cerca. Sí. Hola. ¿Ahora sí? Sí. Bueno. Soy David Bejarano, más conocido como Truman, biólogo, montañista y fotógrafo. También tengo dos emprendimientos turísticos, Truman Adventure, especialista en turismo de naturaleza y aventura. Discúlpame, acaba de llegar la alcaldesa. Bienvenida, alcaldesa. Sí. Y Ucucu Rural Lodge. El primer lodge que hubo en el Tolima, en el Cañón del Conveyma, lo hemos posicionado como un hotspot a nivel nacional y mundial para el avistamiento de aves. Pues soy ibaguereño, amo mi tierra, he tenido la oportunidad de recorrer muchos países escalando montañas, pero no cambio mi montaña del alma, el Nevado del Tolima. El paisaje y la geografía del Tolima nos brinda unos escenarios naturales para la aventura, no solamente la alta montaña, sino el Valle del Magdalena y todas sus montañas. El Tolima tiene 5 cerros tutelares liderados y por esa montaña del alma como se llama el Tolima. Y los invito a que conozcan todo el territorio desde el Valle del Magdalena hasta los glaciares de la montaña del alma del Nevado del Tolima y el Parque Nacional Natural Los Nevados. Hola, buenos días. Mi nombre es Ernesto Bando. Primero que todo quiero decir que muy orgulloso y honrado de estar aquí en compañía de estas damas que lideran el departamento de la ciudad. Admiro mucho y respeto mucho el liderazgo. Ustedes tienen la energía, ese entusiasmo y ese trabajo que ya me he venido dando cuenta que han venido realizando día a día desde que empezaron a trabajar por el departamento de la ciudad, y de verdad que me siento muy honrado de estar aquí. Y bueno, nada, soy Ernesto Bando, fotógrafo de naturaleza colombiano. Llevo 10 años haciendo fotografía, he viajado por el mundo, al momento he estado en 50 países. Soy orgullosamente tolimense, nací en Anaime, en el Tolima, la tierra del loro, oreje amarillo y la racacha. Y bueno, soy un enamorado de la megadiversidad que tiene Colombia, un país con una riqueza infinita que debemos de conservar, y Tolima, corazón de los Andes, y Ibagué también, orgullosamente natural. Tenemos muchas riquezas que queremos compartir, que hemos venido ya haciendo un trabajo durante varios años de mostrar esa riqueza a los viajeros, a los turistas, a los avistadores, especialmente porque estamos en un departamento que se caracteriza por tener una avifauna muy rica, una ciudad de Ibagué que tiene todos los pisos térmicos y que también goza de una riqueza natural invaluable. Y nada, estamos aquí para ser también orgullosamente embajadores de nuestra tierra y mostrarle pues a toda la gente, a los visitantes colombianos, a los visitantes del mundo, invitarlos a que vengan a nuestro departamento y a nuestra ciudad.
Gracias. Muy buenos días a todos. Lo primero que quiero decir es que qué sorpresa encontrarme una mesa llena de mujeres comprometidas con el turismo. Eso es, sí. Claro, separaditos. No, no nos quedaron de ser allá. Los tienen intimidados. Pero qué bonita sorpresa ver esto, bacanísimo. Y lo segundo es que acabo de ver ese video y estoy chorreando la baba. ¡Qué video tan impresionante! O sea, estoy súper antojado. Ahora me presento, mi nombre es Camilo Duque, yo soy creador de contenido de viajes. Llevo 7 años haciendo viajes por todo el mundo y en especial por Colombia. Y últimamente vengo enamorándome de lo que tiene mi país. El año pasado hice mi primer viaje al Tolima y quedé absolutamente descrestado. Para mí los mejores destinos turísticos son los que son muy estimulantes. ¿Cómo así que muy estimulantes? Pues que tienen de todo un poco, que tiene historia, que tiene color, que tiene sabor, que tiene aventura y que tiene mucha naturaleza. Y el potencial que tiene el Tolima es wow. De hecho, ahora estaba conversando con estos dos personajes y dije, pues pucha, yo cómo no conozco esos otros lugares. Ya estoy planeando mi próximo viaje, parando en Ibagué, comiéndome la lechona que ya me pegaron la antojada también. No, pero qué delicia. Y llegando hasta Morillo, porque también vi unas fotos del pueblito que no había visto nunca en mi vida. No, estoy súper antojado. Lo que te digo es verdad, quedé chorreando la baba después de ver ese video. Bueno, pues maravilloso que nos estén contando todo esto y precisamente quiero que nos digan a todos los asistentes qué les sedujo del departamento de Tolima y de su capital Ibagué. Bueno, pues soy ibaguereño y tolimense, entonces llevo este terruño en mi corazón. Mi sangre es fejao. Sí, señora. Desde niño estoy conociendo la montaña del alma, que es el Nevado del Tolima. Desde los 5 años, que fue cuando lo vi por primera vez y me impactó, y a los 11 años que pisé el páramo, desde ahí quedé enamorado de esta montaña y de las montañas colombianas. Y el Tolima, pues, con su Parque Nacional Natural Los Nevados, que tiene en su territorio casi el 50%, el Nevado del Huila, que también hace parte del departamento del Tolima. La geografía que tiene el Tolima. Tenemos la cordillera central que nos cruza todo el departamento y un pedazo de la cordillera oriental en la reserva del Bosque de Galilea, en el oriente del Tolima. Entonces, esa geografía nos ha dado un gradiente y unos paisajes, una diversidad de fauna y flora grandísima, y para el turismo de naturaleza y aventura, el departamento del Tolima, el corazón de los Andes, es espectacular. Tenemos una diversidad de sitios y por supuesto de gente que conoce para operar todos estos destinos. Y eso es lo que sigo enamorado. No me enamoré, sino que sigo enamorado del Tolima y de Ibagué. Ibagué, pues la capital musical con su lechona, bueno, no solamente Ibagué, sino el Tolima con su lechona, esa canción que nos transmitieron entorchados, espectacular, con esa energía y cómo describe la lechona, nuestro plato insignia, y los tamales, por supuesto. Pero Ibagué está rodeado de montañas. A nuestro lodge alguna vez llegó una turista y dijo: el cañón del Conveima es el cañón de los 72 tonos de verde. Y eso es espectacular porque Ibagué está rodeado de verde. Muchas gracias, Truman. Bueno, es que para mí, así como Truman, que es ibaguereño, pues yo soy de Anaime, Tolima. Digamos que hablar como el Tolima es como hacer trampa, ¿no? Porque pues para mí hablar es muy fácil. Y si me hacen una pregunta de qué es lo más increíble del Tolima, o cuáles son aquellos lugares, o qué me gusta más, pues es difícil de elegir uno. Obviamente pues yo tengo mi corazón y tengo que ser altamente subjetivo ahí, porque pues hay una zona que visito con frecuencia, pero pues no quiero solamente mencionar esto, sino decir también, bueno, a través de, yo tengo una doble connotación, y es que además de fotógrafo de naturaleza, que esto lo he hecho durante los últimos 10 años, pues he sido viajero, he estado viajando por el mundo durante 20 años, y específicamente por el Tolima, la verdad es que yo le he dado, puedo utilizar un término de la calle, es que yo le he dado mucha leña al Tolima,
y realmente todo lo que tiene que ver con la cordillera central, desde el norte, en Fresno, pasando por Herbeo, por Líbano, Murillo, Casabianca, Murille, Casabianca, Villahermosa, Santa Isabel, Anzoátegui, luego pasando aquí al centro de Ibagué, Roncesvalles, que es una cosa increíble, esa, toda esa tierra que hay en Santa Elena, en el páramo de la, en el páramo de la Yuca, luego más al sur en Chaparral, todo es una cosa increíble, absolutamente. El Parque Nacional Natural de los Nevados, el Parque Nacional Natural de las Hermosas, bueno, qué hablar del Valle del Magdalena, que es una cosa absolutamente extraordinaria. Y bueno, ya hablando aquí un poco de la ciudad de Ibagué, que tenemos esta zona del Cañón del Conveima, que es increíble. A mí, la verdad, para las personas que visitan el Cañón del Conveima y subimos después de juntas y empezamos a ver esos cañones del río Conveima, ese cañón del río Conveima y esas formaciones geológicas, y luego está la parte del Silencio, el Rancho, y bueno, ni que hablar de la Nevada del Tolima, que como dice Truman, es la montaña del alma, es una cosa maravillosa. También está el tema del páramo de Romerales, están por allá los páramos de Santa Isabel, que son también una locura. Para las personas que... Creo que nos quedaríamos aquí toda la mañana. Claro. Y ustedes, por eso son los embajadores en este momento. Me alargué demasiado. De Tolima, corazón de los Andes, y descubre Ibagué. Sí. Entonces, 30 segundos para no, que pero, nos cierren. No, ya quiero dar la palabra aquí a mi compañero favor. Camilo, porque de verdad, no, pero de verdad que es que Tolima es una cosa maravillosa. Tenemos dos cordilleras, el Valle del Magdalena, las montañas del Parque Nacional de los Nevados, es una cosa increíble. Eso es lo bonito cuando uno va a un lugar, o sea, así uno se emociona. Sí, y se va a ir. Por favor, Camilo, tú cierras haciendo la invitación para que todos vayan, descubran el corazón de los Andes y, por supuesto, descubran Ibagué. Quizá en esta mesa sea el único que no es solimense, ¿cierto? Yo digo que un buen viaje siempre comienza con un poquitico de curiosidad. A mí me llegó la curiosidad cuando vi un lugar, llamo es que Ciudad Perdida de Falan, y me puse a investigar todo lo que había alrededor, y me di cuenta que no solamente era aventura, sino también había como historia, había mucha naturaleza, y me armé un viaje soñadísimo. Terminé llegando a Ibagué para comer de todo, terminé pasando justo por Mariquita para probar el mangostino, y me enamoré de la fruta y me enamoré de la región. Así comienza un buen viaje. Yo los invito a que a despertar esa curiosidad, investiguen un poquitico lo que tiene Tolima, que así comenzó mi viaje, y de hecho acabo de comenzar otra planeación para otro próximo viaje. Es una región llena de mucho potencial turístico y llena de muchas maravillas naturales. Súper invitados, de verdad que es una locura. Todos enamorados, entonces a enamorarnos más de Tolima y de su capital de Ibagué. Bueno, ahora escucharemos el saludo oficial de la señora alcaldesa Johanna Jimena Aranda. Muchísimas gracias a ustedes, por favor. Ellos van a estar en el stand del Tolima en diferentes momentos, entonces allá pueden también hablar con ellos para que les cuenten todas las bellezas que pueden encontrar en el departamento y en la ciudad. Alcaldesa, por favor. Bueno, yo ya quedé todavía más enamorada porque sé que aquí hay ibaguereños tolimenses y sí, de pie, de pie. Que nos están ayudando a promocionar nuestra ciudad. Y quiero iniciar dándole primero la gloria y la honra a ese Dios maravilloso que nos permite estar aquí reunidos y sentados contándoles las bellezas que tiene nuestro territorio. Y muy orgullosos, porque hoy nuestro territorio está gobernado por mujeres. Y quiero que le demos un aplauso a todas esas mujeres que hoy también nos acompañan, a mi gobernadora. Gracias, gobernadora, por inspirarnos, tener una gobernadora de amor y pasión profunda por su territorio, nos anima todos los días. Como alcaldesa de la capital musical, Adriana Magali me anima, me impulsa, me motiva, y creo que estamos haciendo un dúo maravilloso gobernando este territorio. A nuestra directora de turismo, a nuestras secretarias departamental y municipal de cultura, gracias también por estar en este espacio. Zulma, gracias por apostarle también a Natu, por ayudarnos a venir a promocionar nuestro territorio. Y yo me puse esta camisa, ¿la ven? Sí. Ibagué es una nota.
les decía no, porque es que es Descubre Ibagué, pero me decían no, Ibagué es una nota. ¿Saben por qué? Porque nuestra capital es el corazón de la música, y la música es el lenguaje universal del alma y del espíritu. Así que hoy quiero invitarlos a esta ciudad que es la capital de los Ocobos, del Nevado del Tolima, la capital de la música, del arte. Hoy tenemos innumerables espacios para compartir con ustedes. Una joya arquitectónica como nuestro Panóptico, mi gobernadora, que es uno de los mejores de América Latina, donde no solo vivimos una experiencia cultural, sino también musical. Nuestro majestuoso Nevado del Tolima con el Cañón del Conveima, en donde el avistamiento de aves se convierte en uno de los mejores de América Latina. Y qué rico que ustedes hoy puedan ir a Ibagué y encontrarse con una gran oferta turística, gastronómica, musical. Hoy quiero también darles buenas noticias, porque hemos logrado que el mundo entero mire a Ibagué como la capital del deporte. Mariana Pajón decía, mi gobernadora, esta es la mejor pista del mundo. Y esta semana nos estaban llamando porque el Panamericano que tenían previsto en otra ciudad lo van a hacer en la capital musical. Así que la ciudad capital del deporte, el 3 de junio, de julio arrancamos el Panamericano de patinaje, del 3 al 7 después de nuestro festival folclórico. Pero les quiero hablar de ese Panamericano de patinaje, mi gobernadora, porque ha sido el espacio para que muchos niños y jóvenes en Ibagué encuentren en el deporte una esperanza, un espacio para apartarlos de la droga, para apartarlos de los vicios, de las calles. Y por eso hoy estamos también mostrándoles al mundo entero una Ibagué destino deporte. El Panamericano de patinaje va a tener en la ciudad más de 7000 deportistas. Vamos a tener la posibilidad de abrirle los brazos y el corazón a todos estos que vienen de varios países, deportistas, y todas las familias que los acompañan, porque vamos a tener patinaje de velocidad, patinaje artístico, hockey en línea. Y seguimos por esa ruta con la gobernadora. Le estamos pidiendo al presidente que Ibagué sea la sede, Ibagué y el Tolima, la sede de los Juegos Nacionales. Así que tenemos toda una oferta deportiva. A nivel cultural, pues mucho por contarles. Les decía de nuestro Panóptico, pero también de nuestro Conservatorio de Música, gobernadora. Esta semana nos dieron una gran noticia, y es que Ibagué va a ser la sede del Mundial también de piano y de violín. Hoy Ibagué tiene lutería en el Conservatorio de Música, y vamos a hacer una gran alianza con mi gobernadora, y es que ese Parque de la Música lo vamos a abrir como un espacio permanente de nuestros artistas. Así es que el que visite Ibagué va a tener la posibilidad de encontrar una guitarra, una tambora, un violín en cada esquina, en cada espacio. Nuestro Teatro Tolima, y bueno, muchos escenarios donde los jóvenes, los niños, que ya son nuestro gran semillero, también le están apostando a abrir los brazos y a recibir a los turistas. El Festival de Música Colombiana, que lo inauguramos este viernes en el Julio Mario Santo Domingo, arranca del 18 al 24 de marzo, un encuentro musical maravilloso. Invitadísimos todos a este festival, y por supuesto los 50 años de nuestro festival folclórico, en donde tenemos la posibilidad en un solo sitio, en la capital musical, recibir toda la cultura de nuestro país. Los que no vieron las carrozas en Pasto, bienvenidos a Ibagué. Los que no fueron al Festival de Barranquilla, los esperamos en la capital musical, porque vamos a tener lo mejor del folclore de Colombia en nuestra ciudad. Los esperamos allí para compartir, para contarles que tenemos el mejor plato de carne de cerdo, como es nuestra lechona, pero también vamos a tener el tamal más grande, porque vamos a apostarle al Guinness Récord del tamal más grande del mundo. Les cuento, mi gobernadora, que es una experiencia que queremos tener en el marco de nuestros 50 años de festival folclórico. Aquí son muchas experiencias: el tamal con copete, que es muy rico, lechona y tamal en un solo plato. Los esperamos. Queremos decirles que estamos trabajando mucho porque el turismo, la cultura y el deporte sean espacios también de desarrollo económico y de abrirle los brazos no solo a Colombia, sino al mundo entero. Ibagué ya está en el corazón de los colombianos. Hemos hablado de que es la segunda casa de los colombianos. Muchos amigos vecinos de Bogotá están comprando su segunda vivienda en nuestra ciudad, con un clima maravilloso, ubicado en el corazón de este país. Y algo muy, pero muy importante, la calidez de su gente. Así que como alcaldesa de la capital, les doy la bienvenida a esta vitrina, la vitrina más grande de Colombia. Y qué orgullo, qué alegría
hoy estarles contando que con mi gobernadora Adriana Magaly Matiz estamos trabajando de la mano para que Ibagué y el Tolima sean un espacio abierto a todos y todas ustedes, pero sobre todo un espacio para contarle al mundo entero que en el Tolima y en Ibagué están pasando cosas diferentes. Ibagué es una nota y los esperamos en la capital musical de Colombia. Dios los bendiga. Muchas gracias, alcaldesa, y ustedes todos invitadísimos esta tarde a las 4:30 para que conozcan lo que va a ser el abrebocas del Festival Folclórico Colombiano, que este año cumple 50 años y que pues es el escenario donde confluyen todas las culturas a nivel nacional. Entonces, todos súper bienvenidos esta tarde a las 4:30. Vamos a tener tres preguntitas. Ah, discúlpenme, la invitación es en la tarima, ¿no? En la tarima central de eventos allá en Corferias. Y voy a tener tres preguntas. José Fernando, y después vienes tú, Gonzalo. Y al final, Carlos. ¿Desde aquí o desde allá?